para llegar a la santidad, porque todo lo que Él ha creado ha sido inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso es que en esta obra encontramos tanto gozo, tanto amor y tanta perfección. Un abrazo muy grande a todos mis hermanos. Para los hermanos guías de posadas desde Paraguay. ¿Tu nombre? ¿Cuándo vinieron? Dora Alarcón y Juan Gilberto Rolón. Llegamos el sábado. El viernes al mediodía. ¿Y cómo le están pasando? Pasamos muy bien, compartiendo con los hermanos guías. Hoy fuimos a la cura 21, estuvimos compartiendo con los hermanos argentinos también un desierto. Y bueno, muy felices todos. Y pedimos la intercesión Padre Ignacio por cada uno de los hermanos guías del mundo. ¿Cómo viven ustedes el taller de oración propiamente? ¿Hace mucho que lo hacen? Sí, ya del año 2000 empezamos con talleres en mi vida como tallerista. Después en el 2003-2004 como guías. ¿Y se vive mejor? Sí, ¿hay un antes y un después? Sí. Yo puedo decir que mi vida se partió en dos partes, un antes y un después, conociendo talleres en mi vida. Bueno, queridos hermanos de Argentina. Misiones Posadas, Misiones Argentinas. Misiones Posadas Argentinas, un saludo de aquí, de Freya, Hungría, de la coordinación Monte Sinaí, Santa Elena, Ecuador. Un fuerte abrazo, felices nosotros acá, pidiendo a Dios por todo este gran pueblo de guías. Una felicidad enorme, pues, y que deseamos que se haga realidad este sueño para todos, porque es una realidad estar aquí presente, sentir ese amor que nos hemos sentido como en familia. Así que les abrazamos a todos ustedes y deseamos porque también un día ustedes cumplan ese sueño de poder llegar aquí y estar juntos. Para mí también fue algo bello estar aquí con nuestro amado. Encontré lo que buscaba, dice, como fue la frase que a mí me cautivó. Encontré lo que buscaba y aquí me quedo, y aquí se quedó el Padre Ignacio con nosotros. Gracias. Es un gusto estar aquí en Santiago de Chile en este gran evento. Hasta las lágrimas se llega al ver todo este mundo de guías, todo este pueblo de guías, escuchar de las propias palabras de Padre Ignacio, que nos quiere fervorosos, que nos quiere humildes, porque solamente a través de la humildad tendremos la presencia de Dios. Un saludo muy fraterno y que se anime para el año que entra, para que nos acompañen. Es muy hermoso este lugar. Muy hermoso la experiencia, la oración comunitaria, la meditación y el silencio. ¿El desierto cómo lo viviste? Perfecto, excelente. En el río Colorado, San José de Maipo, un lugar hermoso en quietud, en silencio, en frescura, en presencia, en ese silencio. Y al sentir el aire, el olor, la frescura, con palabras no se explica lo que se vive en el silencio. Bueno, mi nombre es Andrea, yo soy de la coordinación de Santiago, de la coordinación Corea. Soy guía desde el año 2015 y esta es la primera vez que participo en esta celebración de la Pascua de Padre Ignacio, a quien no tuve la suerte de conocer físicamente, lo conocí espiritualmente. Y les quiero contar que este encuentro ha sido precioso, muy, muy bello, muy emotivo. Hemos escuchado sus palabras y la verdad es que ha sido bastante renovador de fuerza, de fe, de energía. Y ojalá ustedes puedan recibir, les lleven no solo este video, sino que un poquito de los contenidos que vivimos hoy día, que fueron maravillosos. Y bueno, solamente compartir que es maravilloso esto. Yo me emociono un poquito, Yo siento que es maravillosa esta misión que se nos ha encomendado de ser guías de talleres y de llevar alegría a las personas. Y les deseo, pero la mejor de las suertes, mucha fe, mucho Dios, que Dios siga creciendo en ustedes
y que sigamos otra vez celebrando este aniversario del Padre y alguna vez nos veamos. Que les vaya muy bien. Taller de Oración y Vida de Venezuela. Emigré a Chile en el año 2014 y ahora soy parte de la coordinación de Chile desde el año 2014. Y desde entonces hemos dado talleres de Oración y Vida aquí en Chile. Es un país hermoso, gente muy amable, carismática, abierta, que nos ha brindado muchísimo apoyo y nos ha abierto las puertas en este apostolado. Gracias a Dios, les doy un fuerte abrazo desde esta reunión que hemos tenido, que ha sido muy hermosa, muy significativa. Hemos realmente sentido la presencia de Dios y que gracias a este tipo de convivencias hemos conseguido la instancia de poder fraternizar con todos nuestros hermanos. Les doy un gran saludo, un fuerte abrazo y sigan adelante en este hermoso apostolado y siempre unido de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo desde aquí ahorita en Chile. Estamos celebrando la Pascua de nuestro querido Padre Ignacio. Un día donde agradecemos haberlo conocido, habernos dejado este legado tan hermoso, esta herencia, confiando en personas como tú, como ustedes o como yo. Un abrazo, disfrutémoslo, hagámoslo vida, impartiendo talleres, llevando a un Jesús vivo, vivo a nuestros hermanos que lo necesitan, porque al final de cuentas eso es y ese es el objetivo de Talleres de Oración y Vida, transmitir a un Dios que primero conocemos. Decime tu nombre y apellido. Salvador Muñoz Sosa, de México, coordinador nacional México, Puebla, Oaxaca. Listo. Un saludo y shalom, queridos hermanos. Soy Cintia Forla, de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿hace mucho de esos guías? Sí, desde 1994. ¿Cómo le estás pasando acá la Pascua? Hermoso, la verdad que es una celebración muy lindo de nuestro fundador. Y el desierto que tuvimos, para mí era, ¿cómo se dice? De la torta. ¿A una porción? El merengue. El merengue, ¿viste? El más rico. No, para mí chocolate. Sí. Bueno, todo esto disfrutando, pensando de todas las riquezas que nos legó Padre Ignacio. Y ahora esta meditación que hicimos aquí. Ay, esta meditación entre el desierto y la meditación, realmente me sentí muy cerca a él. Porque estando acá en su lugar, su ambiente, allá en el desierto donde estaba él en la montaña, meditando, yo me imaginaba a él. Y bueno, en mi meditación, en simple recogimiento, estaba rodeado de todas las montañas, me sentí como abrazado por él. Realmente era majestuoso en la montaña y me sentí muy abrazado. Bueno, un saludo entonces para... Un saludo a todos los guías, especialmente los que no pudieron venir por una causa u otra. Nosotros tenemos ese regalo, bueno, damos gracias al Señor. Pero bueno, ellos también están, los que no pudieron venir, están en nuestros corazones para compartir toda esta riqueza. Habla Luis Herrera de la Coordinación Nacional del Sureste de los Estados Unidos y le mando un gran abrazo y un cariño a todos los guías de las Misiones Argentinas. Se les quiere mucho. ¿Cómo estás pasando acá todo esto? Excelente, maravilloso, maravilloso. Tuvimos un desierto hoy en la curva 21, indescriptible lo que se vivió por allá, pero bueno, ya tendrán la oportunidad de venir y sigan adelante, no paren nunca. Un saludo grande para... Eu sou guia pioneira das oficinas de oração e vida
desde Salvador, Bahia, da equipe Salvador Centro, da coordenação internacional, da coordenação nacional, área Brasil 11. Então, eu estou na oficina dos talheres de oração há 29 anos. Uau! É, e começamos com uma pessoa que levou os talheres, e hoje nós temos mais de 100 guias atuando na cidade toda, na cidade do interior, e somos muito felizes pela oportunidade que tivemos de encontrar em Frei Inácio o que nós buscávamos dentro da igreja: revitalizar a igreja, levando as pessoas a conhecerem Jesus pela palavra e tendo esse Cristo vivo no coração. E eu desejo que cada guia seja missionário. Eu também sempre me coloquei como missionária, apesar de ser casada há 56 anos, tenho 5 filhos e 7 netos. Nunca foi problema, porque foram bênçãos na nossa casa, na nossa família, e nós somos agradecidos pela oportunidade que Deus nos deu de mergulharmos, não vivermos na periferia, mas vivermos assim no fundo do amor de Deus pelo coração e na solidariedade. É uma coisa, é o mais lindo que podemos ter neste momento. Oremos, pero es que nos, el Señor nos está dando la respuesta a los 5 años de la partida del Padre Ignacio, de su Pascua, y a partir de la fecha se abre la, es la apertura de la causa de beatificación. Estemos todos en oración, pero necesitamos este visto bueno. Es una gran noticia, aleluya. Saludos a los argentinos. Saludos, saludos a todos los guías que no pudieron venir. A todos los guías de Argentina que no pudieron venir, estemos gozosos todos los corazones, porque es una gran, gran noticia. Un beso para todos, los queremos. Gracias. Gracias. Sinceramente no es para contar, sino que es para vivir. Y que esto nos adentra en el fuego, en la amplitud y profundidad de lo que realmente nos dejó como legado Padre Ignacio, los talleres de oración y vida. Que sean firmes, perseverantes, y la oración diaria personal es lo que nos va a salvar. Un abrazo, y que sean fieles en todo, y sobre todo que sean muy misioneros, porque el Señor nos necesita. ¿Qué le pareció la celebración de la misa con el Padre? Mira, muy emocionante, porque resulta que como yo estuve aquí desde el 57 hasta el 84, he hecho toda mi vida acá, profesé también acá, entonces muy emocionada de ver a los sacerdotes viejitos con los cuales he trabajado en la misión, y una alegría muy grande de reencontrarme con ellos. ¿Qué se siente en el corazón cuando se ve el objetivo logrado? ¡Explota! ¿Algún mensaje en particular para los guías? Ya le dije, sí. Ya te lo dije antes, que la oración es la que nos va a salvar. Ajá. Y que sean perseverantes en ella, y con mucha alegría y esperanza Dios está actuando a través nuestro. Hola, buenos días. Quiero compartirles el lugar donde el Padre Ignacio hizo todos los libros. Estamos en Chile, en el mismo lugar donde el Padre Ignacio dedicó tantos años a escribir los talleres. Bueno, este es el cerro. Tengo la bendición de disfrutar, conocer y hacer mi desierto, y mientras tanto grabarlo para compartir. Si pueden observar esta belleza, a otros hermanitos haciendo también el desierto, los tiempos fuertes, esas montañas. Qué bendición. Agradecido totalmente por poder disfrutar de esto ahora,
realmente una maravilla. Más de 1500 metros altura del nivel del mar. Si ven ahí una casita. Y este es el ambiente donde se movía el padre. ¿Cómo no inspirarse con tanta belleza, con tanta naturaleza? Realmente observar toda esta creación sí nos da la pauta de que existe un Dios, existe el más allá. Espectacular. Espectacular. Donde ven los colectivos esos, no somos todos los que vinimos, colectivo. Muchísimas curvas, las montañas son muy altas. Y hoy nos tocó un día precioso. Podemos andar con remera. De este desierto. Les dejo con estas imágenes. Encontré la piedra que buscaba. Este es el contexto en que voy a llevar esta piedra, como significado de que ayudó a esta hermosa flor a crecer, a florecer y dar su fruto. Creo que en este momento de mi vida, llevarte este pedido significa muchísimo para mí, en el contexto en que me encuentro en un retiro, más que retiro, en un desierto en Chile. Así que te llevo este elemento para que sepas que esta piedra es testigo del crecimiento de esta flor. Creo que así tenemos que ser nosotros, dar apoyo para que otras personas crezcan, que nosotros, por la fuerza y los años que tenemos, sigamos existiendo. Te muestro el lugar. Este es el lugar donde el padre Ignacio realizó todos los libros de los talleres de oración, en el cual nosotros, los guías, nos basamos para dar los talleres y enseñar a interpretar la Biblia,
a aprender y conocer sobre la palabra de Dios. Es un lugar espectacular, maravilloso. Así que este recuerdo que te llevo es realmente de todo corazón, con mucho sentimiento y con mucha espiritualidad. Por eso no sé cuál es el motivo del que querías que te lleve la piedra, pero este es el contexto en que estoy viviendo y el que elegí para llevarte esta piedra para vos, que te tengo tanto aprecio, muchos recuerdos bonitos y bueno, te dejo ahí con las imágenes preciosas de acá de Santiago, en este lugar donde es tan apreciado y tan querido por nosotros los de Talleres de Oración. Nos vemos, mi amigo. ¿Cómo allá la casa? ¿Pueden ver? Sí, es lo que está allá. Es lo que está acá, exactamente. Es... Acá va a quedar por esa casa, ¿la quiere ver? No se escucha. No. ¿Perdón? Más fuerte, que estoy casi sin voces. Estas fotos son del salón que vamos a quedar la casa. ¿Ya? La casa, estas dos fotos, la del fondo allá y la de acá, es como va a quedar la casa terminada. Los que conocieron la casa antes saben que todo lo que se ha hecho. ¿Me voy a explicar? ¿Cómo? Para acá también. Oh. Ya. Así es la casa terminada. Para que la puedan ver después, una vez que bajen, los que puedan bajar. Esta es la parte del salón. Aquí está todo cambiado. Antes lo que conocían la casa tenía la entrada más hacia el fondo. Ahora la entrada va a estar acá. El terreno de la casa se bajó aproximadamente 60 centímetros hacia abajo. Todo esto. ¿Lo pueden ver ahí en el muro? ¿Se nota lo que está pintado? Esa era la casa. De ahí para abajo se bajó aproximadamente unos 60 centímetros. Para que pueda caber el espacio que pide la municipalidad por las personas que puedan entrar. Por metro cuadrado, un cálculo que hacen ellos. Después acá tenemos los planos del primer piso. Y los planos del segundo piso. Acá les muestro, nosotros nos encontramos acá. Lo que es la oficina del padre, el oratorio, el dormitorio, las tres cosas, esas quedan tal como estaban. Esa no se modifica en nada. Lo que es el oratorio, el dormitorio y la oficina del padre. Lo demás sí se modifica todo. ¿Y eso está en el primer piso? Eso está en el primer piso, no, solamente la oficina del padre, que es esta, está acá en el primer piso. Lo que es el dormitorio y el oratorio está en el segundo piso. ¿Se puede ver eso? No. Ah,
Es que lo que pasa es que está todo cerrado y está todo vacío. Porque de hecho esto lo tiene tomada la constructora. Y la constructora hizo, digamos, el permiso por una semana que no están trabajando acá. Esta semana esto está todo lleno de escombros. Es lo mejor que se pudo hacer, es así como ustedes lo ven. Estaba todo lleno de fierro, madera, de todo. Entonces la constructora no podía trabajar estos días. De hecho el lunes tampoco la puede trabajar, porque viene gente. Están trabajando en altura. Entonces, le puede pasar a cualquiera. ¿Me entienden? Por lo mismo al segundo piso no se puede subir, porque es peligroso. Cualquier persona puede intentar subir, caerse y alguien tiene que hacerse responsable. En este caso, claro, en este caso sería yo que soy la persona que estoy acá. ¿Me entienden? Entonces por eso está, no se puede subir. Entonces lo muestro. Estábamos en la oficina del padre, que es esta, ¿no es cierto? A continuación se va a construir una cocina, una pequeña cocina. Para los grupos que visiten la casa y quieran tomarse un café, un té o algo, lo pueden hacer. Antes no había. Entonces eso se pensó y lo hicieron en el primer piso. Al lado era una bodega. A continuación más allá. Va a haber una bodega para guardar todo lo que sea de acá de la fundación. ¿El escrito del padre? No, los escritos del padre van a estar en la pieza de archivo. La pieza de archivo va a estar al final, aquí hacia allá. Aquí atrás de esta tabiquería va a estar la escalera de acceso al segundo piso. Una escalera de caracol. Después van a haber dos baños abajo para las personas que visiten la casa y necesiten baño. Ahora no hay baño, así que les aviso por... ¿Sí? Yeah. Y al final tenía una pieza de archivo. Esto de acá es el salón. Todo eso. Claro, porque pueden estar, no sé, 40, 50 personas. ¿Qué sería esto que está acá en la foto? Lo que ustedes pueden ver en estas dos fotos del salón. Porque siempre cuando visitan el año pasado, ahora pueden entrar todos. Acuérdense que el año pasado era un grupo de 10 que podían entrar, sí. Porque la casa se llenaba antes. O de 20, pero ya tenían que subir 10 al segundo piso y 10 al primer piso. Y era peligroso a ver. Después tenemos el segundo, el plano de acá que es el segundo piso. Antiguamente acá donde estamos nosotros, que esta era la oficina, los que conocieron el año pasado la casa o habían venido antes. Acá estaba la oficina donde trabajaba la señora Verónica, la señora Andrea, la señora Isabel. Esto se cambió de hasta arriba ahora. Acá abajo no hay la oficina donde trabajen ellos. Va a estar acá arriba, que esto antiguamente era un dormitorio. ¿Entienden? Aquí está la oficina. Acá, al frente de nosotros, en el segundo piso, es el oratorio que se conserva tal como está. Después tenemos el living comedor. En la esquina allá, los que conocían la casa hasta el año pasado, la casa estaba salida a una esquina hacia afuera, como 1,50 m. Eso hubo que desarmarlo porque no estaban autorizados. Y la municipalidad, la avenida, como quien dice, se va a ensanchar para acá a futuro. Entonces no podía quedar eso como encima de la calle. Entonces eso no estaba permitido y hubo que sacar. O sea, la parte del living comedor, como dicen, se achicó un poquito. ¿Ya? Y eso sería el living comedor. El dormitorio del padre, que está a la esquina, ese se mantiene tal como. Ese no le van a hacer ninguna modificación. ¿Es su biblioteca? ¿Dónde va a estar la biblioteca? ¿La biblioteca? ¿De él? Este es la biblioteca. Claro, en el living, solía tener el living, claro, y lo que está abajo lo van a poner acá igual, en el salón. Lo que es la oficina y el dormitorio del padre, eso va a tener una puerta de vidrio para todos los que visiten la casa, porque todos me han dicho que queremos ver el dormitorio del padre, pero no está permitido. Entonces ahora dicen que sí lo van a permitir, pero no entrar. O sea, poder ver desde afuera, desde la puerta, lo que hace de vidrio. Porque en realidad el padre era muy humilde, no tenía... Era, los que conocían su dormitorio fueron pocas personas porque no le gustaba. No, cuando nosotros entramos, la primera vez que yo vine, lo permitieron ese día, pero después de ahí, es más, no permitieron entrar. Claro, era muy sencillo, así tenía su cama, sí. Un pequeño escritorio y dos muebles con el libro. Sí. Y nada más. La verdad es franciscano. Claro, entonces no tenía nada, pero todos me decían, no, que quiero ver el dormitorio, quiero ver el dormitorio. No puedo, yo no estoy autorizado, estaba autorizado. Y ahora dijeron, para que se eviten todo ese problema, van a poder ver, pero lo único que van a ver es lo que yo les estoy comentando. Nada más. Lo mismo que en el escritorio de los padres, todo se guardó de la oficina, se embaló y se fue a bodega. Y ahora, una vez que entregue todo esto a la constructora, se va a armar todo como siempre estuvo, porque se guardaron todo con fotos. ¿Me entiendes?
O sea, esta muralla se le sacó una foto, ahí están estos libros, y todo eso se guardó en esa posición y después se pone igual. No hay nada que se haya cambiado de lugar a otro, es, no. Va a estar toda su posición original. ¿Qué fecha más o menos calculan que van a tener? Según la constructora, dice que a mediados, piensan ellos que a fines de febrero podría ser. Podría ser, pero usted sabe que nunca... Se sabe. Pero puede ser marzo, abril. Claro, puede ser marzo, abril. Es que lo que pasa es que ya toda la hora gruesa... El año que viene cuando vengamos va a estar todo ok. Va a estar todo ok. Es que lo que pasa es que ya toda la hora gruesa ya se hizo. Porque piensa que se tuvo que trabajar acá para poner todos estos fierros y que la casa no se cayera. Según la constructora, si la casa lo hubiesen desarmado, ya la casa habría estado terminada y entregada. Pero hubo que trabajar durante meses acá abajo sin que se caiga la casa. Que no había un temblor, porque la casa estuvo firmada en fierro. Claro, todas las columnas son anticipadas. Claro, exactamente. Entonces. ¿Pero la casa se alzó o no? No, sí, claro, se bajó. Se bajó 40 centímetros lo que indicaba en el muro. Por eso ahora nos vemos más alto, o sea, se ve más alto el terreno ahí. Porque antes el terreno, cuando entraba acá a la oficina, uno veía las plantas más bajas. Y ahora estamos así, al nivel de la tierra, digamos. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, la señora María está bien. La señora María. La que estaba con él. Ahí ves, la zona de la cocina, el oratorio. Y esa esquina de allá de madera antigua que todavía se ve, muy antigua. Esa es la habitación del padre. ¿Cuál es la de la derecha? ¿Cómo era que te decía, perdón? No sé. De solera sonar. Carmen. Te va y se esconde. Dale, vamos. El ejemplo, ¿no? Ahí me dio. Estaba esperando para sacar una foto. Estuvimos en la casa del padre Ignacio en remodelación. Esto está ubicado en Loma Ranchea y Avenida Rodeo.
para compartir con todos los guías este momento tan especial. No llegamos al colectivo, hermanos, ¿eh? Por favor, vamos, porque nos llegamos para la misa. Sí, por eso. Bueno, gracias. Basta de fotos, porque nos llegamos a la misa. Jesús resucitó. Comencemos pues con el comentario. Primero, todo hombre sencillo. El guía, ante todo, es eso, una persona sencilla, un ser simple, sin complicaciones, abierto y transparente como un Francisco de Asís. Nada tiene que ocultar porque no esconde ningún tesoro. Por eso siempre lo verán revestido de mansedumbre y serenidad. En cualquier momento que lo observen, nunca lo sorprenderán agitado. Jamás levanta la voz. Su mirada es serena, su tono moderado.